Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por participar en la presentación del libro que vamos a conocer ahora. Les doy el saludo en nombre del Instituto de Estudios Peruanos y también en nombre del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. Les agradecemos su participación a la presentación de este fascinante libro titulado Esclavitud y Utopía, las guerras y sueños de un transformador del mundo achánica, de Fernando Santos Granero. Fernando Santos Granero es licenciado en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster y doctor en antropología social en London School of Economic and Political Science. Sus intereses de investigación van desde el estudio histórico de los pueblos nativos amazónicos en la época colonial hasta el análisis de prácticas culturales indígenas actuales, pasando por el examen de los procesos históricos que conducen a la configuración de las economías regionales amazónicas modernas. En sus publicaciones, Fernando Santos Granero ha abordado una amplia gama de temas etnográficos, incluyendo filosofías nativas, de poder, forma de socialidad y amistad, teoría de la materialidad y la persona, nociones de ser y hacer personas e ideas indígenas de riqueza pública y bienestar. Esta noche nos acompañan dos prestigiosos y conocidos historiadores, ¿no?, que van a comentar el libro de Fernando Santos Granero. En primer lugar, quiero presentar a Frederica Barclay, Flica Barclay. Ella es doctora en historia por la Universidad de Barcelona, España. Cuenta con una maestría también en London School of Economics and Political Science. Y es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene diversas publicaciones, muchos artículos de actualidad, ¿no?, de análisis, y también tiene diversas publicaciones, ¿no?, entre las que podemos mencionar La frontera domesticada, Historia económica y social de Loreto, 1850-2000, Órdenes y desórdenes en la selva central, Historia de una economía en un espacio regional, entre otros. Actualmente, Flica Barclay es presidenta del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú Equidad. También nos acompaña en el comentario del libro de Fernando Santos Granero, Juan Carlos Lacerna, historiador, especialista en la historia del patrimonio y las industrias culturales. Juan Carlos se desempeña como investigador en la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura y tiene a su cargo el Seminario de Historia Amazónica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor también de diversas publicaciones, entre otros de Sicuris, Máscaras y Diablos Danzantes, El Bosque Ilustrado, ¿no?, Diccionario Histórico de la Fotografía Amazónica Peruana, entre 1868 y 1950, Religiosidad, Folclore, Identidad en el Altiplano, etcétera, etcétera. Cada comentarista, tanto Flica como Juan Carlos, tendrán 12 minutos para hacer sus comentarios y al final el autor, es decir, Fernando Santos Granero, hará una breve réplica de los comentarios o en todo caso comentará los comentarios de Juan Carlos y de Flica. Entonces, vamos a dar pase a los comentaristas. Primero le damos la palabra a Flica para que comente y luego, después de su comentario, seguirá Juan Carlos. Adelante, Flica. Gracias, Ismael. Agradezco esta presentación, agradezco al Instituto de Estudios Peruanos y al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAP, por esta invitación a participar en la presentación en la Feria del Libro. El libro que hoy presentamos es una aventura vital y académica que su autor, Fernando Santos, permite que los lectores compartamos.
con la curiosidad, el asombro y la admiración con que él descubre esta historia y la expone. Si alguien cree que por tratarse de unos hechos ocurridos a inicios del siglo pasado, referidos a un personaje del que hasta ahora nos era completamente desconocido, en una zona remota, como lo es o como lo era, la selva central y la región Ucayali, y por tratarse de un texto escrito con todo el rigor académico que lo lleva, sin exagerar, a rebuscar evidencias, fuentes y conexiones hasta bajo la última piedra, si alguien cree que se va a topar con una historia aburrida, erudita, distante o difícil de leer, no podría estar más equivocado. El transformador al que el título alude es un personaje con una vida azarosa que emprende una cruzada junto a otros líderes para liberar a su gente de los abusos de los patrones caucheros a comienzos del siglo pasado. Y su vida no es solo azarosa porque se ve enfrentado a grandes y cambiantes peligros, sino porque él mismo, en su afán de transformar el mundo, se reconvierte más moralmente más de una vez. Y esto hace de él un personaje fascinante y de la historia que se descubre una historia multidimensional. De haber sido un cazador de esclavos para esos mismos patrones, patrones caucheros que luego expulsó, pasó a ser un estratega liberador de gente. Y años después a ser un vital juntador de gente cercano a la misión adventista en algunos momentos, incluidos los Ashaninka, los Yine, los Kunibo, pueblos vecinos, para favorecer de esa manera la llegada de un nuevo mundo donde sus paisanos pudieran vivir bien, no en un regreso al pasado, sino en un futuro distinto. Por eso la utopía en el título. Y en esta larga actuación vemos al personaje argumentar con recursos de la tradición cultural ashánica y también yine, con recursos bíblicos, el conocimiento adquirido de afuera a través de sus relaciones cosmopolitas con misioneros católicos, con pastores adventistas, con patrones, con viajeros y con distintos pueblos indígenas. En los distintos capítulos del libro, los distintos capítulos nos permiten ir integrando esas distintas facetas de Tazorenzi, alias José, alias José Carlos, alias José Carlos Tazorenzi, y haciéndonos de esta manera posible también capturar las lógicas detrás de sus acciones. En su afán de entender cómo se gesta esta voluntad y a qué responden sus acciones, como también la acción colectiva del pueblo ashánica, Fernando Santos nos permite asomarnos no solo a la historia local, sino ver también sus conexiones con diversos hitos de la historia nacional, pero también con la historia global, que a su vez condicionan la historia de la Amazonía. Esta aproximación al personaje y a los acontecimientos produce una, digamos, densidad histórica sin precedentes de cara a la escasez de registros sistemáticos de la región en los archivos documentales, un problema con el que se encuentran los historiadores habitualmente. Es interesante ver cómo la curiosidad por un personaje que resulta estar detrás o al frente de diversos hechos que conmocionaron a la región ilumina tantas aristas al mismo tiempo. A través del seguimiento de la prensa de Lima, de Iquitos, de Huancayo, y de los informes de funcionarios y militares, así como reportes de viajeros diversos, el lector toma nota del alcance de los levantamientos y acciones del transformador ashánica, cuyos pasos sigue el libro a lo largo de casi 70 años, a través de una mirada a la vez panorámica de un periodo de cambios radicales y de diversas microhistorias. Estas microhistorias nos permiten encontrarnos con la actuación de algunos de individuos que constan en el catálogo de los personajes más crueles, seguramente, de la era de las gomas.
y de los sucesivos ciclos extractivos. Personajes que muchas veces han permanecido en la memoria de los pueblos, de los colectivos indígenas. También nos permiten encontrarnos con la actuación y lógica colonial de diversos funcionarios que llegan a proponer una limpieza étnica para librarse de la resistencia indígena, como si no fuera que esas economías funcionaban por la mano de obra de los pueblos indígenas. Pero de la misma manera, nos acerca a la mirada crítica de algunos pocos funcionarios, y en particular del explorador polaco Lepeki, que es quien da pie a esta indagación que se desarrolla en el libro. A pesar de su actuación puntual en la historia, Lepeki es un testigo fundamental, como lo fue el cónsul Casement para el caso de las atrocidades del Putumayo. Después de todo, ambos tenían una postura anticolonial que les permitía ver con ojos, con otros ojos, lo que a la mayoría de los contemporáneos nacionales les parecía la ley de la vida. Está de más mencionar que en este grupo de futuros colonizadores que llegaron con Lepeki, estuvo el padre del pintor Sislo. La historia de Tazorenzi también ilumina en varios aspectos la historia de la iglesia adventista, que jugó un rol modernizador de la sociedad peruana. Aunque esta no es completamente desconocida, entre otros porque ha sido estudiada por Juan Carlos Lacerna, que acompaña la presentación, esta historia se ve tremendamente enriquecida cuando se recupera esta agencia indígena personificada por el transformador. Encuentro fascinante también cómo Tazorenzi jugó un papel tan importante en alimentar el interés en la salvación adventista, mientras mantenía su libertad de espíritu, sus propias estrategias, sus sueños, sus creencias y prácticas. Un comportamiento independiente que no pasó desapercibido para algunos de los testigos de la época, y como nos muestra Fernando Santos en sus indagaciones, podemos ver que la personalidad de Juan Carlos Tazorenzi impactó a varios de sus interlocutores desde muy temprano en la vida de Tazorenzi. El libro Esclavitud y Utopía no es un relato de la vida de Tazorenzi, aunque también lo sea. Le permite al autor mostrar la capacidad heurística de temas y enfoques que ya había desarrollado en otros trabajos académicos antropológicos, como el concepto de la economía política de vida, a través del cual analiza la naturaleza de la confrontación con los patrones y nos permite asomarnos a las perspectivas indígenas de cara a esa confrontación, entender algunas de sus estrategias. En la búsqueda de entender el entramado de conceptos que se reflejan en las actuaciones de Tazorenzi, el libro explora con mucha riqueza la forma en que los actores integran conceptualmente conceptos y vivencias de distinta tradición para hacer sentido de su realidad y encaminar sus sueños. No voy a poder extenderme en este tema, que enriquece de manera importante la aproximación a lo intercultural, pero eso es también una buena razón para recomendarles que lean el libro. No menos interesantes son las numerosas fotografías cuidadosamente seleccionadas que incluye el libro, con cuyos pies de página accedemos a casi una versión resumida de esta historia. Como dice el autor, esta historia no cambió el futuro de los Ashánica, que se vieron envueltos en situaciones de violencia repetidamente, y como también lo recordó la Comisión de la Verdad, que destacó el rol pacificador de los Ashánica. La azarosa vida de José Carlos Tazorenzi y su voluntad de cumplir sus sueños merece ser conocida por todos y ser llevada también a las escuelas. Los Ashánica aún enfrentan en algunas zonas la ocupación de sus tierras e incluso actos de extrema violencia contra sus líderes que defienden sus territorios. Los invito realmente a leer el libro. Gracias. Muchas gracias, Flica. Juan Carlos.
Sí. Adelante. Buenas noches con todos, con todas. Es un placer para mí participar en esta presentación y compartir el espacio con Fernando y con Flica, que además fueron pues, los referentes académicos fundamentales para mis primeras indagaciones en la antropología y la historia amazonista, ¿no? También un gusto porque pues, acompañé a Fernando inicialmente en esta aventura académica. Hemos conversado mucho acerca de este personaje bastante escurridizo, ¿no? E incluso, como él mismo va a evidenciar, invisibilizado exprofesamente por las fuentes documentales, ¿no? Primero, como líder guerrillero, que encabeza una rebelión que expulsa a patrones del Alto Ucayali, y más adelante como un exitoso juntador de gente, ¿no? Que enarboló una interpretación indígena autónoma de la parucía y el evangelismo revival. Esclavitud y Utopía representa el esfuerzo, quizás el primer esfuerzo etnohistórico por reconstruir la vida de un líder amazónico a inicios del siglo XX. Se trata de José Carlos Samaringo Chico, ¿no? Tazorense, cuya larga trayectoria recorre medio siglo de la historia de los pueblos arawak de la selva central, así como las complejas relaciones que estos establecieron con la sociedad nacional peruana. El trabajo del autor va más allá de la reconstrucción biográfica de este personaje emblemático. A lo largo de los capítulos se reconstruyen hechos y actores que han sido fundamentales en la historia del espacio regional. La vía del Pichis, las dinámicas con los patrones caucheros, levantamientos indígenas, misiones católicas adventistas, la colonización nacionalista, la inmigración agrícola. Fernando señala que Tazorensi fue probablemente el más importante líder ayánica del siglo XX. Fue también un hombre de su época, al menos en lo que correspondía a un líder que por diferentes circunstancias debió enfrentar la presencia de diversos actores e intereses externos en el territorio que tradicionalmente ocupó su pueblo. Empero, fue el auge de la goma, el inicio de una serie de hechos que terminaron por transformar las relaciones que hasta entonces habían establecido los líderes ayánicas con otros grupos étnicos y con los patrones. El texto empieza con una necesaria reflexión metodológica que invita al diálogo entre historiadores y antropólogos interesados en reconstruir la historia indígena en los territorios de frontera amazónica, a partir del uso complementario de fuentes documentales y de memorias orales. Es también una apuesta por transitar hacia préstamos instrumentales y a cuestionar los sesgos y verdades en los que por lo general hemos venido construyendo las narrativas científicas de nuestras disciplinas. Estoy hablando de aspectos como la relevancia del trabajo de campo, el rol de los testimonios orales en la reconstrucción histórica y la necesidad o no de pensar la historia a partir de una linealidad de acontecimientos. De nuestro lado, y hablo como historiador, es preciso reconocer que, por más que en nuestra disciplina han ocurrido una serie de giros epistemológicos, desde la historia social, la microhistoria y en la academia latinoamericana, el valor de la oralidad o la historia oral, todavía seguimos desconfiando del valor de esta oralidad de los llamados pueblos sin historia. Por otro lado, también es cierto que los antropólogos comúnmente sospechan del valor de la narrativa histórica, en la medida que ésta se basa en testimonios documentales cuya producción está marcada por sesgos coloniales, que en muchos casos hacen ininteligible la comprensión de los sentidos no occidentales del tiempo. Fernando propone entonces el uso de la llamada historia de refugio, ¿no? Un ejercicio narrativo donde, más allá de la linealidad, se resaltan hechos significativos, marcados en la memoria local o personal, sin la obsesión de comprobar empíricamente que tales acontecimientos realmente ocurrieron. Así, el primer capítulo del libro inicia con el encuentro de nuestro personaje con Lepeki, ¿no? A quien ha comentado justamente Flica, militar polaco vinculado a los tardíos proyectos de inmigración planificada en la selva del Ucayali. Este es el hito que define el trama del relato que plantea el texto y marca un quiebre en la propia existencia de Tazolins. Según el autor, en este momento deja atrás su imagen de líder guerrero y probablemente también su prestigio como esclavista, para convertirse en un juntador de gente. Con esta definición, el autor quiere describir el papel jugado por Tazorensi como predicador cercano a las misiones adventistas que desde el Alto Perené habían iniciado la expansión al resto del territorio ayánico.
Son extremadamente escasas las fuentes documentales que disponemos para reconstruir la experiencia de los líderes indígenas amazónicos de esa época. Al menos hasta que el éxito civilizatorio de los proyectos misioneros, el impacto de los programas de alfabetización del ILB y más tardíamente las políticas reformistas, ¿no?, del gobierno militar y sus agencias de movilización fueron visibilizando a estos actores. Hasta entonces, al margen de las pocas líneas que dejaron los testimonios de misioneros, viajeros o agentes estatales, las más significativas descripciones que teníamos sobre los líderes indígenas corresponden a aquellos que salieron del bosque, ¿no?, para interactuar en la escena pública, regional y nacional. Es el caso de los llamados embajadores indígenas, descritos en la prensa desde el último tercio del siglo XIX. Ahora, no es de extrañar que el primer estudio etnohistórico de un líder indígena amazónico sea el caso de un Ashanik. Hay varias razones que explican este hecho. La ubicación de este pueblo en el territorio de montaña, sobre el que tempranamente el gobierno nacional proyectó la llamada Reconquista Amazónica. Y desde entonces, 1840, se inicia una incesante producción literaria y visual sobre esta región de montaña y su población. Pero también tiene que ver con los imaginarios que la sociedad peruana construyó sobre este grupo étnico. Chunchos guerreros, sobrios y rebeldes, con una mezcla de atracción y temor, diametralmente opuesto al caso de sus vecinos, los yanechas, cuya aparente docilidad ante los blancos los hacía poco atractivos para la construcción de relatos y descripciones enmarcadas en los tópicos de la literatura misionera o de aventuras. El marco temporal de Tazón en sí tampoco nos es extraño, fuera de los motivos que el autor destaca en un esfuerzo por transitar de una distante historia de la frontera interna a una historia que entrelaza estos hechos con los procesos nacionales y globales. El contexto que va entre fines del siglo XIX y la década de 1930 plantea un momento crucial de transformación de las sociedades indígenas en la selva central, como tempranamente lo había notado John Bodley, y cuyas consecuencias políticas, sociales y culturales son evidentes hasta nuestros días. Es justamente en este contexto que hace su aparición el adventismo en la región, y se convierte en un factor clave para entender el proceso de transformación del personaje, y más adelante también para comprender la orientación de las nuevas generaciones de líderes ashánicas. Las fuentes adventistas presentan una serie de tópicos al momento de describir la transformación de los sujetos evangelizados, especialmente en el caso de los hombres fuertes, quienes son descritos como sujetos que transitan de un estado de perversión, enfermedad y muerte hacia una condición de salvación y de sanación. Esta visión, como bien señala Fernando, entronca la teología adventista al universo cultural ashánica, donde lo espiritual y lo material son indisociables. Así, no es inusual que los testimonios misioneros resalten la conversión de curacas, esclavistas y brujos. Es justamente a partir de la simpatía y negociación con estos líderes políticos y espirituales que las misiones lograron un crecimiento explosivo en las primeras décadas del 20, tanto en la Amazonía como anteriormente habían logrado en el espacio altiplánico. Sin embargo, como señala el libro, Tazón en sí no encaja con la tipología del buen líder converso. Más bien, ¿no?, y como ya lo ha señalado Flicka, corresponde a otra clasificación, la del líder díscolo y rebelde, cuya lealtad a la obra misionera es ambigua y controversial, que se rehúsa, según los testimonios de los misioneros, a escapar del pecado y las viejas prácticas. Es decir, líderes que optaron por mantener su autonomía frente a la misión, sin por ello perder el acceso a los bienes y servicios que ésta ofrecía, cuestionando tempranamente la competencia espiritual y política que los proyectos misioneros significaron, así como la aculturación y las proscripciones dietéticas que el compromiso con la Iglesia también les exigía. En tal sentido, Tazón en sí no fue un caso único, corresponde más bien a la primera de varias generaciones de líderes indígenas que aprendieron a negociar y a apropiarse de las herramientas y el discurso que los diferentes agentes de modernidad promovieron para la civilización de la frontera. Líderes que en muchos casos también atravesaron por crisis personales que les llevó a repensar sus identidades, renunciar a las lealtades y hábitos adquiridos, transitando hacia el retorno a una espiritualidad tradicional, el chamanismo y la sanación en base a plantas.
saberes y prácticas que innegablemente fueron ahora leídos a la luz del mensaje adventista. En este sentido, también es comprensible el olvido en el que cae con el tiempo la figura de Sorensen, enterrado en la memoria de los mayores, en la medida que, ya entrados a la segunda mitad del siglo XX, su historia y su modelo de liderazgo guerrero no parece corresponder al nuevo modelo del buen líder que se fue consolidando en la región, cuando nuevos líderes modernos supieron encaminar los intereses de su pueblo a las posibilidades que desde entonces pudo ofrecerles la sociedad mayor: monetarización, acceso a bienes, escuelas, salubridad y comercialización de sus productos. Demandas que, como anota el autor, están tempranamente presentes también en el discurso político de Sorensen, al menos desde su acercamiento o conversión al adventismo. Una de las ideas fuerzas que presenta el trabajo y que deseo resaltar es el llamado pacto cauchero, concepto que nos exige quebrar una vieja mirada paternalista acerca del indígena, presente, de algún modo, en las reflexiones de académicos, en la legislación y en el activismo. Paternalismo que terminó invisibilizando toda capacidad de agencia de estos actores indígenas, en especial de sus hombres fuertes. La historia de Sorensen evidencia los indefinidos sentidos de pertenencia y las difusas lealtades dentro de las cuales los líderes ashánicas de inicio del siglo XX construyeron y proyectaron su legitimidad política, tanto al interior como fuera de su colectivo étnico, por medio de una complicada trama de acciones y omisiones que dieron pie también a conflictos interfamiliares y a la endoguerra. El buen puerto al que llega esta investigación expresa la existencia de un conjunto de redes académicas amazonistas que han permitido al autor acceder a diferentes materiales etnográficos, documentales, impresos, visuales, a los que difícilmente podría acceder un historiador ratón de biblioteca por muy buenas intenciones que tuviera. Evidencia la importancia de las redes transatlánticas de conocimiento que dialogan y en este caso han compartido, ¿no?, generosamente experiencias, saberes y fuentes de información. Del otro lado, el texto debe gran parte de la data a los testimonios de sabios y líderes ashánicas, la gran parte de ellos, al igual que Sorensen, formados tempranamente en las escuelas misiones adventistas y más adelante fogueados en el apremiante proceso de lucha por la tierra y constitución de las comunidades nativas desde la década de 1960. Entre ellos traigo a mi memoria con especial cariño el recuerdo de tres extraordinarios narradores: Carlos Pérez Schuma, ¿no?, de Quirichari, Adolfo Gutiérrez de Churingabeni y Enrique Casanto de Quirinaqui. Fuera de las críticas que podrían restar valor a un trabajo que se centra en reconstruir la experiencia de vida de un personaje o traza la historia de un colectivo a partir de un individuo, es evidente que la extraordinaria existencia de Sorensen nos permite, a la par de reconstruir una parte de la historia de la región de la selva central peruana, historia que a lo largo del siglo XX estuvo trazada por conflictos, violencia y esperanzas de progreso, acercarnos también a la memoria ashánica, marcada por los sueños de transformación en el que las narrativas cosmológicas que dieron orden al mundo indígena antes de la llegada de los blancos terminaron hibridando con las nuevas creencias evangélicas, nacionalistas y capitalistas, donde la inminencia de la parusía y el inicio del reino no ha impedido a los creyentes ashánica reafirmar sus aspiraciones a acceder a la educación formal, el control de su territorio, la liberación de diversas formas de dependencia personal y más recientemente a la reafirmación de su cultura e identidad étnica. Por último, como todo ejercicio académico, el libro plantea nuevas posibilidades de exploración y despierta inquietudes para seguir bregando en la recuperación de las memorias y la construcción de las historias que entrelacen a la sociedad ashánica, la selva central y la nación peruana. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Adelante, Fernando, con tu comentario. ¿Cómo no? Buenas noches con todos y todas. Primeramente quisiera agradecer al Instituto de Estudios Peruanos, al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica y al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales por haber hecho posible la publicación de este libro sobre este fantástico líder ashánica. Quisiera también agradecer al Seidel Fund del Instituto Smithsonian,
que fue quien puso los fondos para traducir el libro del inglés al español, y a las traductoras Flavia López de Romaña y Melanie Gallagher, que hicieron una fantástica, un fantástico trabajo de traducción. Y por supuesto, agradecer a los comentaristas Federica Barclay y Juan Carlos Lacerna por sus reflexiones sobre el libro, que me hacen pensar que, bueno, valió la pena invertir tanto tiempo y esfuerzo en el mismo. Ellos participaron en la construcción de este libro a través de numerosas conversaciones con ellos. Acá no voy a comentar lo que sus comentarios, sino un poco traer a colación algunas breves ideas de cómo fue todo esto. El proceso de investigación para este libro ha sido quizás para mí uno de los más interesantes que he hecho en mi vida. Requirió una diversidad de fuentes, tal como señaló Juan Carlos, la consulta a numerosos antropólogos, lingüistas e historiadores que compartieron generosamente su información y respondieron siempre a las preguntas que les hice y consultas sobre la etnografía y la lingüística ashánica. Y también requirió una serie de entrevistas a ancianos ashánica sobre aspectos oscuros de la vida y trayectoria política de José Cabo Samaringo Chico, también conocido como Tazorense. Quisiera agradecer especialmente a Segundo Arroyo, el hijo menor de Tazorense, a Alcides Calderón, que lamentablemente ha fallecido recientemente, un gran líder del Valle del Pichis, Armando del Arca, fundador de la comunidad de Quillari, Adolfo Gutiérrez, sabio que participó por largos años en el programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana, y finalmente Raúl Tepa, uno de los pioneros de la migración de los ashánica desde el río Perené hacia el río Pichis. Sus recuerdos sobre Tazorense contribuyeron enormemente a llenar vacíos de la vida y trayectoria política de este líder que no hubieran podido ser llenados a través de la documentación. Se puede decir entonces que este libro es una obra colaborativa en donde han participado un montón de gente, ¿ya? Académicos y no académicos, para construir o ayudarme a construir esta biografía que es al mismo tiempo una visión al Perú y a la Amazonía peruana de la primera mitad del siglo XX. El principal aporte del libro es, como lo han mencionado los comentaristas, traer a luz a un líder ashánica que tuvo un rol central en la historia del pueblo ashánica y de los otros pueblos de la selva central en los siglos XIX y XX. Un líder que, como todo ser humano, tuvo sus lados buenos y malos, sus momentos de gloria y de desesperación, pero un líder que supo siempre anteponer los intereses del pueblo ashánico a los suyos propios. Un líder que fue un gran guerrero, pero también un gran chamán, que adquirió las cualidades de un transformador del mundo, un Tazorense, un todopoderoso soplador que transforma el mundo. Y un líder que cambió el rumbo de la historia de los pueblos indígenas de la selva central mediante una estrategia que combinaba elementos seculares y religiosos y que puede, de alguna manera, sintetizarse en cuatro puntos. Primeramente, él propuso cortar los lazos de dependencia económica con los patrones, ¿ya? Es decir, luchar contra la esclavitud, el peonaje por deuda y el sistema de habilitación y enganche que tenía oprimido a los pueblos indígenas desde la época del boom cauchero. En segundo lugar, acabar con la esclavitud indígena, que en ese entonces estaba tanto a manos de patrones, de algunos patrones blanco-mestizos, como de sus socios indígenas, a quienes utilizaban como mediadores, ¿ya? Para realizar correrías e incursiones contra su propia gente, para capturar niños, niñas y mujeres jóvenes. En tercer lugar, el tercer punto de su estrategia fue luchar porque los indígenas tuvieran acceso a la enseñanza formal. Tazorense creía desde bien temprano, y tenemos evidencia documental de esto, que era importante que los indígenas tuvieran acceso a la escuela, ¿ya? Que aprendieran a leer y escribir y tuvieran conocimientos básicos de aritmética para poder romper con el yugo de los patrones.
y finalmente procurar transformar el mundo por uno menos opresivo y más egalitario, y recuperar la inmortalidad perdida a fin de volver a vivir junto a los dioses, en un mundo armonioso y moral. José Carlos Amaringo Chico no siempre tuvo éxito en el logro de sus objetivos, como lo dijo Juan Carlos, pero sin embargo podemos decir que trazó un rumbo de resistencia, integración parcial y autonomía que le ha dado excelentes resultados al pueblo ayánica, que hoy en día es uno de los pueblos demográfica y políticamente más fuertes de la Amazonía peruana. Entonces, solo espero que las enseñanzas de José Carlos Amaringo Chico, también conocido como Tazorixi, se mantengan y sigan inspirando al pueblo ayánica, y que su memoria sea rescatada para ocupar el lugar que merece. En la historia de... Muchas gracias, Fernando. Bueno, de esta manera damos por concluida la presentación de este fascinante libro de Fernando Santos Granero, Esclavitud y Utopía, las guerras y sueños de un transformador del mundo achánica, un esfuerzo conjunto entre el IEP, el CAP y el Smithsonian, como ya lo mencionó también Fernando Santos. Así que agradecemos a todas y a todos los que han participado en esta presentación, y los invitamos nuevamente a leer con interés y con pasión este fascinante libro, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas.